Bueno, nosotros aquí continuando con nuestro mini trekking urbano, vamos a darte un recorrido por esta zona y continuar, pues, ¿no?, caminando, haciendo lo que nos gusta, viendo naturaleza, un poco dentro de la ciudad. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues es lo que tenemos y lo que nos permite la ley, lamentablemente. Pero no nos quedamos, así que seguimos con nuestro mini trekking urbano. Más de una hora de recorrido en realidad. Ok, no dije eso. Y estamos en zonas de árboles, de césped, llenas de aves de diferentes colores, formas, tamaños. De verdad es un mini paraíso. Y esta es una de las opciones, obviamente, para poder empezar a hacer trekking de nuevo. Como chiste, como juego, pero aquí estamos. Aquí tenemos las plantas con las que hacemos cuerdas, a las que llamamos lianas naturales, ¿no? ¿Qué nombre tendrán? De verdad tengo que averiguarlo. Y bueno, este es el río Surco, que en realidad ustedes saben es un canal que se construyó en la época de los Maranga, ¿no? Aquí están los olivos que plantó Tejada. Al otro lado el río Surco queda totalmente canalizado. Es una pena. Si bien es cierto, promovía que hayan roedores, el problema es que esos roedores eran los que alimentaban a los búhos, lechuzas y águilas que habían en la zona. Ahora claro, hay, pero mucho menos. Y bueno, este es el río Surco y esta es la entrada subterránea al nuevo canal tapado que tiene el río Surco. Vuelve a aparecer a nivel ya en el límite con Surco, ¿no?, en donde está la central de tratamiento. Nuestra pequeña cascada de San Borja. Ya vamos a decir algo, pero miren, ahorita en este momento esto me sabe a gloria. Es maravilloso estar de nuevo, aunque sea viendo algo de naturaleza dentro de la ciudad. Continuamos con nuestra caminata urbana. Estamos viendo acá toda la zona junto al río Surco. Vamos a ver, esto que estamos viendo acá es un pequeño canal. El río Surco está corriendo en realidad por debajo. Esto es un canal. No es el río Surco, es una pequeña ramal del río Surco. Pero es algo de agua corriente natural, no necesariamente potable, pero que estamos viendo y que nos llena de satisfacción. Ok. Vamos a pasar por el césped. Cosa que nos motiva mucho más que cualquier otra cosa. Por estas zonas se ven muy muy hermosas, llenas de árboles. Estos son los olivos que se sembraron en la época de Tejada. Aquí debajo de este túmulo está el verdadero río Surco, corre por debajo, y acá hay árboles de olivos recién plantados. Creo que la idea era competir con el olivar de San Isidro. Vamos a ponernos debajo de uno de estos olivos que ya están creciendo bastante, y miren, no sé si pueden verlo, las aceitunas. Vamos a salir para hacer una toma más interesante. Ven, acá hay aceitunas. Vamos a recoger algunas. Este árbol, estos árboles ya están dando aceitunas. Muy pequeñas en realidad. Complicado su consumo, pero están cuajadas de frutos. ¿Sí? Y aquí están las aceitunas. Y vamos por acá.
Este espacio es un pequeño paraíso. Tenemos aquí tranquilamente. Fíjense que por ratos podemos olvidar que estamos en medio de la ciudad. Por ratos. Así que continuamos nuestro mini trekking urbano. Seguimos por esta zona cuajada de árboles. Algunos olivos están repletos de aceitunas, como hemos visto, pero son muy muy pequeñitas, son muy difíciles de comer en realidad, ¿no? Miren el tamaño de estas aceitunitas, más califica esto como planta ornamental que frutal en realidad. Los pajaritos seguramente sean felices comiéndolas, pero si quisiéramos echarles un pan, más es la pepa que otra cosa, ¿no es cierto? Igual seguimos caminando y agradecemos a Dios. Vamos a pasar por ahí. Vamos a caminar por este lado. Para darnos la idea de que estamos haciendo aventuras, ¿eh? Ese es el vacilón de nosotros. Siempre nos ha gustado ir por los caminos más difíciles y más pintorescos, también dicho sea de paso. Ya saben, si quieren aventuras, aventuras, tienen que buscarlas. Un tour no es una aventura. Una aventura es meterse por los caminos difíciles, buscar la parte complicada. Esa es aventura. Otra cosa son sonceras. Así que puedes encontrar aventuras si es que realmente las buscas. Si te gusta la naturaleza, encuentras naturaleza en muchos lugares. Pero tienes que buscarla. No, no payasear y decir que te subiste un bus con 15 personas y recorriste por un lugar y decir que eso fue tu aventura. No, pues eso no es aventura. ¿Sí? Ahora, si nosotros podemos encontrar una mini aventura en el medio de la ciudad, imagínate lo que podemos hacer cuando salimos fuera de Lima. Claro que sí. Por eso somos el Club de Exploradores.